Federica, si en 2 años no hemos tenido dinero para que le saquen a tu mamá la piedra del riñón, que según ella le duele mucho, pues no puedo creer que hayas querido venir a un restaurante tan caro, nada más con tal de presumirle a tus amigas. Ay, ¿cuál caro? Solo me dejaste pedir un tepache, ¿eh? Fue para lo único que nos alcanzó. 3 pelucholares por un tepache que ni te acabaste, me parece un robo. Ay, ya, Ludovico, ya, deja de ser tan cuentachiles. ¿Cuentachiles yo? Claro. Como tú no trabajas, no aprecias el valor del dinero. Si no trabajo, es porque he dedicado toda mi vida a atender los gusanos. Pero ¿sabes qué? Ya me cansé. Ya me cansé de ser la linda y tierna como siempre soy. Estoy harta. Harta de ser la dulce, abnegada y sumisa que soy. ¿Federica? Federica. Arsenio. Ludovico. Arsenio. Desde la última vez que nos vimos, no nos habíamos vuelto a ver. Sí, desde aquel beso que te di ahí abajito de tu balcón. ¿Cómo te ha ido? ¿Estás casada? Sí. No mucho, nada, pero sí, un poquito. ¿Y tú? Pues tengo varios negocios y me ha ido muy bien, pero bueno, en la parte sentimental me divorcié. Ay, pobrecito. Sí, pobrecito de mí, tan guapo, tan simpático, tan millonario y tan solito. Es que yo no he podido encontrar una mujer que valga la pena. Toma, llámame cuando se te ofrezca, para lo que se te ofrezca. ¿Andas bien distraída? Sí, pero bueno, sí, está bien. Chicas, este collar es el más hermoso y caro que estoy vendiendo. Nada más, véalo. Ay, no. ¿A ti para qué te lo paso? Si a Ludovico jamás le alcanzaría para comprártelo. Es que, mírenlo, muchachas. Me lo quedo, Celina. Pero cuesta 6,000 pelucholares. Y no pienso pagártelo en 20 quincenas. Te lo pienso pagar en 10 días. ¿No? Y bueno, total, que entonces el tal Arsenio le dio su tarjeta. No, hombre, y ella quedó fascinada. O sea, no sé qué le vio a ese tipo guapo, simpático y millonario. De seguro que no sabe ni sacar copias fotostáticas, y menos por los dos lados. Tú tampoco sabes, Ludovico. No estamos hablando de mí, sino de él. Pero es que hubieran visto la cara de Federico, o sea... Parecía como si estuviera enfrente de no sé, de un tipo guapo, simpático y millonario. O sea... Chao. Hasta luego. Ah, no me vayas a quedar mal, Federica. Vengo por el pago en 10 días. No te preocupes, Celina. Aquí tendrás tus 6,000 pelucholares. ¡Ay, Excelsa! ¿En qué lío me metí? ¿Y ahora cómo voy a pagar este collar tan caro? Sí, fue una tontería, patrona. Imagínese la cantidad de copias que tendrá que sacar el patrón para poder pagar ese collar. Lamento decirle, señora, pero creo que usted va a tener que ponerse a trabajar. ¿Trabajar? ¿De qué? ¿Tejiendo carpetitas de macramé? Ni tejiendo un año podría pagarlo. Pues entonces, ¿por qué no lo devuelve, hija? ¿Qué?
y que se rían de mí porque el imbécil de mi marido no es capaz de comprarme una simple joya carísima. ¡Nunca! Primero viuda. Entonces vaya consiguiéndose un hombre guapo, simpático y millonario que quiera ser su amante. No le veo de otra. Veía así como si endiosada, ¿no? Como si fuera aquel tipo de más. Ya, Ludovico, deja de preocuparte. Además, conociendo a Federica, ella sería incapaz de hacer algo indebido con el tal Arsenio. Simplemente no podría. Ay, claro que sí puedo. Me encantaría. ¿Ahorita? Ah, sí. Sí, voy para allá, Arsenio. No importa lo que tenga que hacer. Este collar se queda conmigo. Hola, niños. Hola, pa. ¿Y su mamá? La señora se puso bien guapa y salió feliz. Con su blusa bien escotada. Y dijo que no sabía a qué hora iba a regresar. Oye, pa. ¿Te acuerdas que si no pago las colegiaturas atrasadas, no me van a dejar entrar a clases? Sí, sí, sí. Déjame ver a quién le pido prestado para poder pagar. No. Mira, es que te iba a proponer que mejor no pagues nada y me des la mitad. Así tú te ahorras una lana y yo me compro un videojuego. No entendí bien, pero me suena que estoy haciendo un buen negocio. Trato hecho. Oye, pa. Yo necesito otro suéter para la escuela. Este ya no me queda y está todo roto. Junior, ¿ya lo rompiste? No, así estaba, pa. Lo que pasa es que Vivi se lo heredó a Ludoviquito. Y Ludoviquito ya me lo heredó así todo roto. Y de los calzones ya ni hablamos. Está bien. Oiga, patrón, y ya que estamos en la hora de las complacencias, yo necesito un control remoto nuevo para la tele porque el que tenemos ahorita está fallando mucho. Está bien, está bien. Si no, luego haces que me esté yo pare y pare a cambiarle. Oye, pa, aprovechando, yo también necesito un cuaderno para la escuela. Vivi, por Dios. O sea, ¿no ves todo lo que tengo que comprar? Un control remoto para Excelsa, un suéter para Junior, un videojuego para Ludoviquito. Y ahora tú me sales con que quieres un cuaderno para la escuela. Vivi, ten consideración. ¿De dónde quieres que saque tanto dinero? Pero es que hasta parece que lo haces a propósito. De veras. ¿Dónde está el haragán de Ludovico? No me diga que no vino a trabajar, ¿eh? No. Sí vino, don Camerino, pero se fue temprano. Porque, bueno, usted sabe que a mí no me gusta el chisme, pero... Ludovico está muy preocupado porque resulta que Federica se encontró con un ex compañero de la secundaria y al parecer es un tipo... guapo, simpático y millonario. Ay, por favor. ¿Cómo puede dudar Ludovico del amor de su esposa? Federica lo ama. ¿Usted cree? Claro. Ninguna mujer podría estar tantos años casada con un perdedor, ignorante y mediocre como Ludovico Peluche, si no estuviera perdidamente enamorada de él. ¿Lo qué? ¿Tú piensas que el dinero yo lo corto de los árboles? O sea, no tiene ni tres años que te compré un cuaderno, Vivi. ¡Ahorra, mija! No sé, no apuntes tanto o escribe con abreviaturas para que te rinden más las hojas, hija. Se pone escribe. ¡Hola, chiquitos! ¡Hola, ma! Oh, ¡hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¿A dónde fuiste, Federica? ¿Yo? Ah, es que ya voy a empezar a trabajar. ¿Trabajar? ¿En dónde o qué? Aquí. Aquí voy a tejer carpetitas de macramé. ¿Y este celular? Pues me lo dieron en la empresa. Lo necesito para trabajar. ¿Necesitas un celular para tejer carpetitas? Sí.
Sí, porque así si se me olvida cómo se teje una puntada, pues les llamo y les pregunto. Una llamada de la empresa. Les llamé para preguntarles de qué tono de azul querían las primeras carpetitas. Hola. Cielo. Las quieren azul cielo. Oh. Qué bueno que me llamaste. ¿En qué estábamos? Estábamos en que estabas regañando a mi hermana la rara por pedinche y ambiciosa. Ah, sí. Ya ni la friegas, hija. Estás viendo todo lo que tengo que comprar y me sales con que necesitas un cuaderno para la escuela. Por Dios, hijos. De trabajar. Va a ver que con esto le va a ser mucho más fácil limpiar toda la casa, señora. Además, esta es de las que no hace ruido, entonces me va a dejar ver la tele. ¡Tome, tome! Ahí está. ¡Un cuaderno! ¡Ay, guau! ¡Gracias, ma! A ver. Que quede claro que con este llevan dos cuadernos que te compran en 3 años. Ya, a ver si ya le paras, ¿eh? Porque ya esto sabe que tenemos que comprando cuadernos que para la escuela, es mi favor. Que quiero un cuaderno para... No. 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 La playera oficial del Cruz Azul, Federica. Y niños, ¿qué creen? ¿Qué? Vayan preparando sus maletas porque su tía Lucrecia se los va a llevar 3 días a la playa. ¡A la playa! ¡A la playa! ¡Ay, mi amor! ¡Está hermoso! Y ese collar es nuevo, ¿no? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Ay, baratijas! ¡Qué bueno que a los niños les gustaron sus regalos, ¿no? Buen negocio ese de tejer carpetitas de macramé, ¿no? ¡Buenísimo! Sí. ¡Ay! Espérame tantito. ¿Sí? ¡Ay, claro que sí, rey! Ahora las quieren azul, rey. ¿Qué traigo puesto? Porque creo que ahora ya nos quieren poner uniforme. Se me chocan. No sé tú, pero yo no he visto ni una carpetita de macramé, ni azul cielo, ni azul rey, ni azul mi vida. Raro, ¿no? Y no sé, pero mi intuición me dice que es muy raro que no hayamos visto ni una carpetita de macramé de ningún tono de azul por ningún lado. Ya ponte a trabajar, Rubico. Sí, sí, sí. ¿Y se lo dijiste? ¡Claro! Me dijo que no había ninguna porque todas las había vendido. Pero que hoy seguro iba a tejer más y me las iba a enseñar. Ya ponte a trabajar, Rubico. Sí, sí, sí. Pero ¿saben qué? Eso de que no hay carpetitas porque las vendió todas, yo no me la trago. Ah, ¿y entonces? A mí se me hace que más bien no teje tan rápido como ella dice. Mira. Ah. ¿Y esto a
excelsa? ¿Ah? Dice la patrona que son las carpetitas de macramé que ella teje. Ya sabía yo que mi vieja era muy chambeadora. Aunque me tiene un poquitín descuidado por estar teje que teje. Ahora, si lo tiene tan descuidado, al menos debería de hacerle una chambrita, ¿no? Bueno, lo importante es que Federica sí ha estado tejiendo las carpetitas tal como me lo dijo. ¡Ay! Y qué bien teje la patrona, ¿eh? Le quedan las carpetitas hasta con la etiqueta de Made in China. ¿Qué? Sí, sí, sí. Ay, claro que yo también quisiera estar contigo en este momento. Ay, me encanta que me digas cosas sucias. Tigre. Ay, yo también. Ajá. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Que pensé que Federica me iba. ¿Da chance, don? Es que vamos a checar el césped del tinaco porque parece que no está cayendo agua. Sí, sí, sí. Es que me arden los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca pensé que Federica... ¿Me da permiso? Es que voy a cambiar el tanque. Sí, 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 sí. Es que aquí como que el sol... ¿Por qué? ¿Por qué? Nunca pensé que Federica me iba. ¡Ahí le voy! Es que estoy checando el cable del 22. Odio al tipo ese guapo, simpático y millonario. ¡Los odio! ¡Los odio! Si te sientes solo y triste, háblame y cuéntamelo todo. Yo puedo curar tu corazón y algo más. Marca, yo como buen estudiante te enseñaré el seno, el coseno y la tangente. Dime lo que jamás te atreverías a decirle a nadie. Pégame, ay, pero no me cuelgues. Llama ahora al 01800 Feroces. Somos feroces y ardientes. Buena idea. Me voy a desquitar llamándole a las feroces y ardientes. Bueno. ¿Tú eres la colegiala o la enfermera? Ay, estás re bonita. Te acabo de ver en la tele y te hablo porque quiero vengarme de mi esposa. Claro que sí, cielo. Juntos nos vamos a vengar de esa zorra, rey. Ay, dime cosas sucias, tigre. ¡Federica! ¿Licenciado? Dos derechos y un revés. ¡Federica!
golosa. Y te juro que lo único que hago es contestar llamadas de uno que otro maníaco, degeneradillo, calenturiento, que quiere decir las cosas sucias que trae en la cabeza. Como tú. Siempre me imaginé que las que contestaban esas llamadas eran unas viejas feas y guangas y no esos cueros que salen en la tele. No, perdóname, Ludovico, pero yo nunca te engañé con Arsenio. ¿Y entonces qué significan estas iniciales en el celular? F y A. Feroces y ardientes. ¿Entonces no es Federica y Arsenio? Ay, claro que no. Feroces y ardientes es el negocio de Arsenio. Él solamente es mi jefe. Y pues sí, aunque no sea un trabajo que me haga sentir muy orgullosa, pues no hago nada malo y gano dinero. Pues tu etapa como colegial enfermera sádica terminó. Desde hoy, ni una llamada más. No, 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 es imposible, Ludovico. No, no puedo dejar este trabajo. Digo, al menos hasta que termine de pagar el collar que le compré a Celina. Y por cierto, no lo encuentro. ¡Los odio! Entonces, el collar que aventé desde la azotea, ¿no te lo regaló Arsenio? ¿Aventaste mi collar desde la azotea? Es que quería comprobar aquello de si regresa, es tuyo. Si no, es que nunca lo fue. ¡Ay! Ay, pa. ¿Hasta cuándo vamos a seguir contestando las llamadas de mamá? No sé, Junior, déjame hacer cuentas. Yo le calculo unas 30 o 40 llamadas más. ¿Qué? Ay, ¿por qué yo? Es que tú te enchilas bien fácil y eres bien escandaloso. Vas, 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 vas. A ver, ¿listo? Muerde. Contesta. Sí, 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 papito, sí. Más, 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 papito, más. Dámela toda. Sí, sí. Ah.